it's very difficult to remember that day. On first earthquake, it was on Saturday. Saturday, our group A doctors, we were all together sitting in this hospital, making some good event. But unfortunately, we had a big earthquake at around 12 o'clock. It was very difficult time. I just remember how the patients were crying. Even we were not managing ourselves what to do. We don't understand what to do. So all patients were running outside the hospital, out of bed. Even patient post-operative patients with IV fluid, they were running outside the bed. Even NICU, neonat baby, we have to take out in the outside the hospital bed. They were in trolley with oxygen. It's very difficult, tough time to understand. And we had earthquakes on and off on that Saturday. It was really very difficult time for us. Soy Nuria Díez, psicóloga de Acción contra el Hambre con el programa de apoyo psicosocial en la emergencia de Nepal. Ahora mismo estamos en el Hospital Materno Infantil de Katmandú. Hoy he venido a dar una formación a las enfermeras y personal sanitario para ayudarles a manejar el estrés, ya que entendemos que ellos también son víctimas y los cuidadores necesitan también cuidarse ellos mismos. La formación trata de cómo pueden lidiar con su propio estrés, con las consecuencias del trauma que ellos mismos tienen constantemente y el cómo reflejar eso en los pacientes. Las consecuencias de la población de Nepal después del primer terremoto, especialmente después del segundo, es un nivel de estrés muy fuerte, sobre todo porque hablamos de réplicas constantes, o sea, la gente está en continua ansiedad y continua alerta. Esa ansiedad constante es lo que les agota emocionalmente y físicamente. En general, los síntomas que yo he visto aquí muchísimos son insomnio, muchísimas pesadillas, no pueden dormir una noche seguida, están muy bloqueados emocionalmente por ese estrés continuo. En este hospital también tenemos una baby tent donde atendemos a madres embarazadas y lactantes con sus bebés, donde básicamente tienen un espacio seguro donde pueden expresar lo que sienten con mujeres que están en su misma situación y donde trabajamos con actividades de grupo, todo el tema de las prácticas infantiles que se pueden ver afectadas por la emergencia, temas de nutrición, higiene. Ahora mismo, por la situación que tenemos, hay continuas réplicas y el monzón está a punto de llegar. Puedo decir que un 90% de la población ahora mismo es vulnerable, necesitan ayuda, necesitan mucho soporte psicosocial y nuestro trabajo solo acaba de empezar. Necesitamos mucha ayuda y trabajar muchísimo los próximos meses para poder llegar a toda esa población y a esas necesidades que son latentes cuando vas a cualquier comunidad. Pero agradecer la ayuda que estamos recibiendo desde España, desde muchas partes del mundo, y esperamos poder seguir recibiendo para poder seguir avanzando con nuestro trabajo. Gracias.